¿Cómo le haces para mantenerte relevante? No solo como agencia, sino como líder de esta, tanto de esta industria, pero también te conocen por otras cosas y ahora con tus hijos también metidos en el tema del cine, tú también haciendo esta comedia política que estás creando. ¿Cómo le has hecho para seguir? No sé si la palabra es evolucionando y mantenerte relevante y no quedarte en, alguna vez hubo un señor que se llamaba Carlos y, ¿sabes? ¿Sabes? La madera, ¿no? Qué horror. No, mira, yo nunca he buscado ser relevante, eso es lo primero. Mi trabajo es la consecuencia que me hizo relevante, pero yo, o sea, yo darle un madrazo al dedazo con madrazo fue creativo, lo de las ratas, ¿no? Los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas. No los hice para que digan qué chingón es Carlos y ser relevante, sino dije, mira qué chingón concepto y los haces. El éxito es la consecuencia, pero no porque la buscas. Ahora, la agencia, pues yo ya no puedo ser el presidente de la agencia porque todos los clientes son de tu edad y de Gary y de Mark. Entonces está Rafa Dacourt, que es el director general, y yo lo único que apoyo es la estrategia creativa. Eso sí me encanta y la sigo haciendo en esta publicidad. Y luego, pues soy creativo natural y me entiendo que me tengo que reinventar. Entonces, Gary hizo la primera película, Mark ya hizo la suya. Ah, bueno, hijos, ¿me permiten hacer la mía? Sí, papá, no mames, con mucho gusto. Ah, bueno, la quiero hacer porque la quiero hacer, no, no hay. Es una cosa que le debo a mi papá también, ¿me entiendes? Y hacer mi película. Pero soy muy inquieto, soy muy inquieto. Es todo, muy inquieto. Y es más por, como dices, por tener mi película. O sea, no es el tema de, quiero que se vuelva la película más taquillera del universo. Y es el logro de decir, creé esto de cero y es mío. Es que no depende de ti, depende del público. Mira, con nosotros los nobles, Gary me presentó con Mark cuatro presupuestos. El jodido, el break-even, el que si hacíamos tanto de entrada y si hacíamos uno de 150 millones de pesos. Le dije, préstame una pluma. Y abajo puse, ja, ja, ja. Es que no va a pasar. Dije, no mames. 300 y pico hizo. Bueno, no lo sabe. Club de Cuervos. Empieza una idea con su compañero de cuarto en la Universidad del Sur de California por una bronca que tuvieron los hermanos y hermana y hermano con el papá de los Lakers que murió, que le dejó a los dos hijos a los Lakers. Y ahí empezaron a platicar que qué pasaría en México y terminó en Club de Cuervos. Pero nunca dices, ¿ya me entiendes? Sí. No, no. No sabes la trascendencia que va a tener o no sabes el impacto. Yo, digo, a lo mejor, o sea, no sé quién esté de acuerdo conmigo o no en esto, pero yo cuando vi Club de Cuervos, dije, wow, o sea, al fin una serie en México que no parece de México. Por más feo que suene, dije, se ve como si estuviera en esto. Si lo hubieran puesto en inglés, dices, lo hicieron en Estados Unidos. O sea, está muy, muy bien hecha desde cero. Ah, bueno, tiene una explicación, esa sí te la doy. Sí nos está pasando a Martín Moreno y a mí. Gary estudió en USC. Estudió la carrera de cine, pero del área de Critical Studies. Esa carrera es, te enseñan contenidos de cine. ¿Cuáles son las fórmulas para hacer comedias, dramas, la chingada, todo lo que quieras? Porque él estudió en Nueva York técnica de cine. Bueno. Club de Cuervos se hizo con escritores gringos, con toda la técnica gringa. Y Mark y Manuel Rosenberg mexicanizaban los diálogos. Pero toda la estructura es totalmente gringa y así trabaja Gary. Estábamos comiendo Paco Martín Moreno, Gary y yo. En que, bueno, entonces hacemos esta película. Ok, chingón.
le dije, Paco, vámonos, no sé, a Miami o a tu casa de Acapulco, a la mía, a ver qué pedo, vamos a, no sé, escribir, sentarnos a escribir. Y dice Gary, ¿quién les dijo? ¿Pendejo? Pues nosotros estamos listos. Me dice, no, no, por supuesto que no. Le dije, oye, hijo, ¿sabes con quién estás hablando o no? Le dije, nada más con el vendedor más prolífico de libros en México. Y el mejor sintetizador de Latinoamérica. No mames. Y me dice, y perdón, ¿y saben escribir cine? Y nos quedamos Paco y yo viendo. Yeah. No. Entonces dice, no mames, entonces. ¿Sí? Gary es muy, muy, muy mecánico en eso. Y es nuestro jefe. Y nos traen al pedo. ¿Cuándo crees que vayas a lanzar esa película? ¿Cuándo tienen así como proyecciones? Mira, ya tenemos firmado los derechos con los italianos. Ahora el pedo es que ya se rajaron porque quieren más lana. Entonces los mandamos a la chingada. Y andamos en el estire y afloja, entonces no sé cuándo se va a definir. Okay. La que estoy haciendo con Luis de Llano, que es una serie de televisión, esa ya está a punto de afinarse para salirla a vender. Pero va a ser la misma estrategia que Club de Cuervos. O sea, Gary va a mandar los pinches gringos a que vengan, ya sabes. Ya. ¿Y qué hace falta en México? Y toco ese tema porque es justo lo que estás hablando ahorita. Pero combinado, hace poco vi la entrevista que tuviste en platicando con Alazraki, con Marta de Baile específicamente, cuando cumpliste los 12 años del programa, y que ella mencionaba, y tú estabas de acuerdo, en el tema de, o sea, ella decía, es que yo quiero hacer un programa de televisión, pero, o más bien, no he estado en televisión porque no hay la capacidad para hacer televisión en México como yo la quisiera hacer, ¿no? Y daba el ejemplo de incluso un programa como The Voice o X Factor o cualquiera de estos gringos, los hacen en México y hay algo que les está faltando, ¿no? Aunque sea la misma versión. Aquí me queda claro que tú quieres hacer un producto de calidad y has visto y has estado durante muchos años en las industrias. ¿Qué tendría que pasar o qué faltaría para que en México tuviéramos esta calidad? Y no quiero decir americana porque no sino que eso sea lo mejor nada más, sino al menos competir en una, o sea, que se vea igual que cualquier otra super película o super programa de televisión. O sea, ¿qué hace falta para estar en ese nivel en el que no tengan que decir, ah, bueno, pero esto se hizo en México y esto se hizo acá? No sé si me explico. O sea, lo que yo he aprendido, la gran diferencia son los escritores. Todos los escritores que he conocido de Cuervos tienen una técnica. Tienen una escuela que México no la tiene. O sea, lo que te enseñan en el CUEC o en la Ibero, lo que sea, la clase de guionismo que te enseñan no es la clase de guionismo que te enseñan en Estados Unidos con las horas y los ejemplos, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es la gran, gran diferencia. Si te fijas inclusive en las series españolas que están súper bien hechas, son más lentas que una puta tortuga. O sea, te quedas, güey. Sí. Las inglesas, que son las que más se acercan a las gringas, son lentitas. También, sí. ¿No? Sí. Yo creo que estén los escritores. Ya. Creo. Voy a cambiar por completo de tema, Carlos, y... La educación completa para los escritores, eso sería. Hey, no sé si sepas, pero esto es parte de una conversación completa que tuve con este invitado, así que si quieres ver más de eso, te invito a que entres a nuestro contenido o incluso que le eches un ojo a nuestro sponsor de este año para que puedas llevar tus finanzas al siguiente nivel dándole clic acá.